Los precios que vais a ver a continuación son orientativos. Lo más seguro que cuando estéis viendo este vídeo los precios hayan variado tanto al alza como a la baja. Espero que os guste, bonicos. Hola Funkonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver todas las figuras descatalogadas del mes de abril. Y como ya sabéis, al final de este vídeo os dejaré los enlaces a muchas de estas figuras en mi canal de Telegram llamado Funkonianos al día. Pero antes de ir a Telegram tendrás que ver si te interesa alguna de estas figuras. En el vídeo de hoy y en todos los siguientes podréis apreciar algunos pequeños cambios. El principal cambio es que os traigo todas las figuras ordenadas por líneas en vez de al tuntún como os las mostraba antes. Y dicho esto, vamos a empezar con las figuras que este mes de abril trae un total de 42 Funko Pop Vaulted. Vamos con figuras dedicadas a Dragon Ball, una de las mejores series, y la primera que tenemos aquí es la de Goku and Flying Nimbus. De esta figura hay dos versiones, una con el traje azul y esta con el traje naranja, que es exclusiva de Galactic Toys. No hace mucho el valor de esta figura subía hasta $100, pero ahora, por lo que sea, ha bajado hasta $18. De Goku pasamos a esta pedazo de figura de Vegeta Super Saiyan Blue. Sin duda esta es una figuraza por la pose y demás, aunque yo prefiero la versión metalizada. Dejando esto de lado, la figura asciende a un total de $29. Ambas figuras salieron en el año 2016. Pasamos ahora a otro anime, vamos con Inuyasha y la primera figura que tenemos es la del propio Inuyasha. Realmente yo esta serie no la he visto, pero os traigo sus figuras vaulted. Esta que veis tiene un valor de $11. La siguiente pertenece a la misma serie y es la figura de Sesshomaru, que tiene el mismo valor que la anterior, $11. Y para acabar con Inuyasha tenemos otra figura de Sesshomaru, pero esta vez como el perro demonio. Esta figura tiene un tamaño de 6 pulgadas, es exclusiva de GameStop y su valor es de $44. Las tres figuras dedicadas a esta serie salieron en el 2020. Cambiamos de línea, vamos al mundo de la música y vamos con los Backstreet Boys. La primera figura en ser vaulted de este grupo es la de Nick Carter, que tiene un valor de $12. A esta le sigue otro de los integrantes, Brian, con el mismo valor que el anterior, $12. Por aquí también tenemos a Kevin, que tiene un valor un poquito más bajo que las anteriores. Esta tiene un valor de $9. A esta le sigue la figura de AJ con un valor de $10, algo más que el anterior. Y volviendo a bajar un poquito tenemos la figura de Howie con un valor de $9. Los 5 integrantes de esta serie están vaulted y salieron en el 2019. Pero seguimos con el mundo de la música porque tenemos a Johnny Rotten de los Sex Pistols, que ojito, ojito, porque ya se ve en el diseño que es bastante antigua, bueno, algo antigua, salió en el 2016 y ahora mismo tiene un valor de 180 pepinacos. Nos vamos con otro grupo, nos vamos a los Guns N' Roses y tenemos a Duff McKagan, que salió en el mismo año que el anterior, aunque esta parece que sea mucho más nueva por el diseño, y también tiene un valor algo alto, $65. Y ya para acabar con el mundo de la música, nos vamos con Marilyn Manson, que salió en el 2019, una figura con mucho detalle, pero que su valor de momento está bastante bien, $11. Bueno, pues en el mundo de la televisión lo primero que tenemos es la figura de Thor de la serie Son of Thor. La verdad que la serie me parece un poco curiosa, pero bueno, no estoy aquí para comentar la serie, sino para deciros que está vaulted y que su valor es de $11. La siguiente figura es del mismo personaje, por lo tanto de la misma serie, pero con una variante, y es que lo vemos con camisa. Esta figura tiene un valor inferior al anterior y este es de $6. Cambiamos, vamos con la serie Community y la primera figura en ser vaulted es la de Jeff Ginger, que tiene un valor de $14. Pero cuidado con la siguiente, la figura de Abed Nadir, que tiene un valor de $95. Esto ya va picando. La siguiente figura no es tan cara, la figura de Troy Barnes, pero aún así está un poco alta porque su valor es de $37. Vamos con más figuras dedicadas a esta serie, tenemos la de Annie Edison, que tiene un valor de $16, bastante bien. La siguiente es la de Shirley Bennett, que su valor es de $8, la más baja de todas. Y por último, vuelve a subir su valor la figura de Ben Chang,
tiene un valor total de $31. Seguimos con el mundo de la televisión, vamos a la serie Doctor Who. Y empezamos no por el primero, sino por el décimo Doctor. La figura que veis en pantalla tiene un valor de $20. A esta le sigue el duodécimo Doctor, que lo vemos con su guitarrita, y este pica ya un poquito más porque su valor asciende hasta los $85. Seguimos con el Doctor Guerra, con War Doctor, cuyo valor es de $18. La siguiente figura es de 6 pulgadas, tenemos a Dravos, y su valor es más o menos igual que el anterior, un poquito menos, $17. Las cuatro figuras que hemos visto salieron en el 2016, pero seguimos con Doctor Who. Es el turno de la decimotercera doctora, cuyo valor baja bastante porque tan solo es de $7. Y la siguiente figura de Kerr Blackman, pues no varía mucho el valor, exactamente es igual, $7. Y la última figura dedicada a esta serie que tiene más doctores que un hospital es la de Reconnaissance Dalek, cuyo valor es de $18. Estas tres últimas figuras dedicadas a Doctor Who salieron en el 2019. Y ahora vamos con las dos últimas figuras dedicadas a la línea televisión, en concreto van dedicadas a Winona Earp. Y la primera figura que tenemos es la de Winona Earp normal, que tiene un valor de $11. Y como tiene versión Chase, pues la versión Chase de Winona Earp también se encuentra en estado vaulted. Pero como suele ser habitual, esta tiene un valor más alto que la normal y la de esta figura Chase es de $27. Vamos con unas cuantas figuras dedicadas a la serie Mad Men. La primera que tenemos es la figura de Don Draper, con un valor actual de $8. A esta le sigue la figura de Peggy Olson, con un valor un poquito superior al anterior, $10. La siguiente figura es la de Betty Draper, que repite el mismo valor que la primera, $8. A esta le sigue Roger Sterling con un valor un poquito superior, $1 más, total 9. Y para acabar tenemos la figura de Joan Holloway con un valor de $10. De la televisión vamos al mundo del cine, vamos con la línea Movies y la primera figura en aparecer por aquí es la de Ellen Ripley dedicado a la película Alien. La figura que estáis viendo actualmente tiene un valor de $28. Y dedicada también a Alien tenemos Alien Queen con un tamaño de 6 pulgadas y con un valor algo bastante alto ya, y es que alcanza los $40. Las dos figuras que hemos visto salieron en el 2016. Y ahora cambiamos de película, vamos con una que a mí me gusta mucho y es la de Forrest Gump. La primera que tenemos es la del mismo Forrest Gump con los bombones en la mano, la caja de bombones, algo muy típico de esta película, y de momento su valor no es muy alto porque tan solo es de $9. Si habéis visto esta película sabéis que se le da bastante bien el ping pong, y aquí vemos una figura que hace referencia a este deporte con la camiseta roja de Estados Unidos, pues el valor de esta figura es el mismo que la anterior, $9. Seguimos con el protagonista de esta serie, pero ahora tenemos un pack que salió como exclusivo de la tienda Target, y en este pack incluía figura Funko Pop y una pala de ping pong. Pues el valor de este pack es de $26. No está mal porque te llevas pala de ping pong y figura Funko Pop. Y la última figura dedicada a esta película es la del mismo Forrest Gump, exclusiva de Target, pero lo vemos con el uniforme. Esta última figura tiene un valor de $14. Y las figuras que hemos visto dedicadas a esta película salieron en el 2019. Vamos con figuras dedicadas a otra película. Bueno, vamos con una figura porque tan solo hay una. Y es la de Josh Baskins dedicada a la película Big, que tiene un valor de tan solo $12. Esta figura salió en el 2019 como exclusiva de la tienda Target. Pues parece que ya está, estas son todas las figuras descatalogadas del mes de abril. Algo que no me voy a cansar de deciros es que si os interesa alguna de estas figuras, intenta hacerte con ella antes de que suban de precio, porque puede que lo hagan o puede que no. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, en mi canal de Telegram Funkonianos al día tenéis los enlaces a muchas o algunas de estas figuras. Así que pásate y ya que estás, si quieres te puedes unir. Y como es habitual, este mes abril os he traído los vaulted, pues el mes que viene veremos las figuras vaulted de mayo.
Las únicas figuras que tengo yo de este vídeo son las dos primeras, las de Dragon Ball. Pero me gustaría saber si tú tienes o quieres alguna de las figuras que has visto en el vídeo de hoy. Y si es así, pues déjamelo aquí abajo en comentarios. Y ahora sí, ya hemos acabado, pero ya sabéis que estamos por todos lados. Nos puedes seguir por cualquiera de las redes sociales, por Telegram, como ya os he dicho. Por supuesto, si te ha gustado el vídeo, déjame un enorme like, que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos. Y ya por último, suscríbete al canal, dale a la campanita y así no te pierdes nada de todo lo que viene por aquí. Por último, no me voy a ir sin recordarte que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuándo vas a acabar. Nos veremos en el próximo vídeo.